Del ACNIC, y en ese sentido voy a invitar a subir al escenario a Carlos Martínez, gerente de tecnología del ACNIC, quien dará unas palabras de bienvenida y apertura al FTL. Adelante, Carlos. Gracias, Sandra. Bueno, bienvenidos. Es realmente un momento bastante emocionante y un gran gusto tenerlos acá presentes nuevamente. Les voy a estar dando una pequeña introducción a lo que es el foro técnico del ACNIC. Bueno, tenía unos slides, pero en realidad no hacen demasiada falta. Bien. Perfecto. Bien, el foro técnico del ACNIC es un espacio de intercambio donde vamos a tener presentaciones, vamos a tener algunos demos. Vamos a, en definitiva, compartir información acerca de tecnología, de nuevas tecnologías, de nuevas técnicas y de, bueno, de cuestiones que hacen a nuestra vida como operadores de red en general. Es la parte del programa del evento del ACNIC donde hacemos este tipo de presentaciones un poco más cortas, pero a su vez damos espacios a más presentadores para traer contenido de interés técnico para la comunidad. Esta va a ser la quinta edición del Foro Técnico del ACNIC. Alcanzamos a hacer dos presenciales, una en la ciudad de Panamá, otra en Punta Cana, e hicimos dos ediciones virtuales. Bueno, tenemos alguna definición de cuál es la visión del ACNIC para el Foro Técnico del ACNIC, en la que queremos, en definitiva, buscar atraer nuevos temas, temas diferentes. Queremos también salirnos quizás un poco de lo más trillado, de lo más transitado y atraer a nuevos temas y también atraer a nuevas personas, quizás para darles un espacio en presentar su problemática. En la estructura del foro técnico del ACNIC es un poco diferente a lo que venían siendo los espacios técnicos anteriores del ACNIC. Tenemos un comité de programa formado por dos representantes de la comunidad, que son Wanda Pérez y Jorge Villa. Jorge está por allá. Creo que nadie puede no conocer a Jorge, figura famosa de la comunidad. Y varios miembros del staff, en el cual estoy yo, está Mariela Rocha, Guillermo Sicileo y Ernesto Majó. ¿Cómo se evalúan los trabajos? No los evaluamos nosotros directamente, sino los evalúa un pool de evaluadores voluntarios que, bueno, que se ofrecen de acuerdo a su expertise a evaluar ciertos trabajos. Este pool es dinámico, varía de evento a evento, y lo vamos seleccionando en función de las propuestas de trabajo que tenemos. No quiero olvidarme de agradecer a los evaluadores justamente que dijeron que sí a donar su tiempo para evaluar trabajos. Algunos de ellos están acá, otros no pudieron venir. Ahí, como sé que a todos nos gustan los números, hay una pequeña discriminación por país. Hay una fuerte representación de Argentina en esta edición del FTL en cuanto a los evaluadores. Y bueno, no los voy a nombrar a todos porque son 30, pero muchas gracias a todos porque sin ellos no sería posible justamente traer un pool tan amplio de expertos. Bien, vamos a la primera actividad del día. Va a ser nuestra presentación keynote a cargo de Lee Howard, que ya está listo para subir. El título de la presentación es Influences on IPv6 Deployment. Y después vamos a tener temas de IPv6, de routing. Vamos a tener temas de presentaciones de Internet de las Cosas y algunas presentaciones de seguridad. Y finalmente, no quiero olvidarme de mencionar una presentación que vamos a tener, creo que ya queda para mañana esta, para el espacio del jueves, perdón, acerca de las oportunidades de financiamiento de proyectos a través del programa FRIDA del ACNIC. Y esa es toda mi introducción. No le quito más tiempo a los que realmente tienen cosas interesantes que decir. Así que, gracias, Sandra.